fuertemente resguardada, enmarrocada y con un chaleco antibalas, fue trasladada hasta la carceleta Jennifer Bustamante Moretti, la mujer que facilitara la fuga del ex magistrado César Inostroza. Se va a dar inicio a la audiencia de prisión preventiva. El juez Eli Saldaña Navarro ordenó 9 meses de prisión preventiva contra la inspectora de migraciones por los presuntos delitos de encubrimiento personal y omisión de funciones. El fiscal Ausberto Iparraguirre indicó que luego de realizarse una auditoría al sistema de migraciones, se verificó que estaba operativo el día 7 de octubre. También reveló que en el sistema no aparece registrado el nombre de César Inostroza Pariachi y tampoco de la persona que lo acompañaba. Que las investigaciones se van a llevar hasta las últimas consecuencias y lógicamente será comprendido quienes resulten. Es lo único que les puedo decir. Así es, señor. Añadió que se verificó que Jennifer Bustamante ingresó su DNI en 2 ocasiones, a las 4 y 9 y 4 y 10 de la mañana del 7 de octubre. Bustamante evitó declarar mientras era trasladada a la carceleta del Juzgado de Investigaciones Preparatorias Transitoria de Salumilla, donde pasará la noche y mañana será internada en el penal de Puerto Pizarro.